Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Lara's Dream 9. Un nivel de autor creado por Staticon y el que fulmina ya esta saga, que la termina. Una saga de, bueno, de dos niveles, pero... Staticon quiere que sean más, pero tituló Lara's Dream nada más al 8 y al 9, así que no sé. Son estos dos niveles y punto, ¿vale? Y a empezar en un laberinto feo, ¿eh? Ah, mira. Quizás abre la trampilla ahí atrás. Si me encuentro con algún puzzle, debería de poner la canción de menú principal, que no la hemos podido escuchar. Y es una canción diferente a lo habitual. Fuck, no es eso. Crowbar, lol. Eso supongo que habrá algo en otro lado. Ahora sabré eso, joder. Este creo que es un nivel que hace de conexión con el resto, el de la casa de Staticon. Los largos son los demás niveles, no este. Que esta es una aventura profunda, ¿eh? Esta es una aventura de las largas. Puede durar más de 2 horas. Lo bueno es que he habido guía, aunque sea de hace 2 semanas escasas, pero he habido guía. Así que menuda suerte de tener videoguía, la verdad. Porque en un nivel largo como este, buena falta hace. Pero bueno, ya os digo que los niveles estáticos no suelen ser duros tampoco. Salvo algún puzzle que otro puñetero que pueda haber, eso sí. ¿Qué es eso? Botella de leche, anda. Es uno de los objetos nuevos esto. Y
Me suena que la botella de leche hay que ponerla dentro de un frigorífico en este TRL, pero claro, dentro de la casa no va a ser aquí fuera. Sería muy extraño tener un frigorífico fuera de la casa. Ahí no enfría la leche ni para atrás, ¿sabes? No. Es que sería ridículo poner un frigorífico aquí fuera. Aunque su nivel de autor y todo puede pasar, pero no debería de pasar eso. Mira, se podría subir por el tejado. Hay un nivel bonus en esta aventura, por cierto, al que accederemos si todo va bien con el truco de pasar de nivel. Cuando toque, no ahora. Al final de la aventura. Si no nos podemos meter así, no nos meteremos nunca en ese nivel bonus. Quiero aclarar eso, ¿eh? Así que espero que no mate con los huevos. Vale, la leche va aquí y no sé qué hará. Vale, abrir una antorcha. Una puerta. Qué raro, estático. No suele ser de poner tramos a antorcha. Vale, para encender eso, imagino. Ya comete el error de ponerte una sola antorcha, hombre. Es que. Vale. Pensaba que estaba alejado. No. Ahora ya me va a obligar a cargar con la antorcha todo el tiempo hasta que de alguna manera la tenga que soltar. Creo que ya entiendo cómo funciona el nivel. Vamos cogiendo llaves en otros niveles y las vamos usando en este nivel para acceder a los diferentes niveles desde aquí, desde el interior de la mansión. Pero es que ahora mismo no tengo ningún objeto. Ah, no, sí, vale, ya. Monkey. Pero cuando la cogí. Es verdad, la que cogimos antes en el agua. Pues pensé que no teníamos nada.
Y me voy a llevar la antorcha al siguiente nivel, parece. The Orb Chambers. ¿Te imaginas que haya que llevarse la antorcha por todo este nivel y devolver la antorcha al primer nivel después? Sería traumático. Dudo que haya que hacer algo así, a ver. El estilo sigue las bases de Staticon, o sea que difícilmente este va a ser un nivel complicado, ¿eh? Vale. Creo que esto confirma que no deberíamos de tener la antorcha en este nivel. Voy a pasar de tener la antorcha encima ya. No ha sonado la jodida puerta. Por favor, que estamos ante un nivel de casi el Hall de la Fama. Lara, que llega ahí, no sé. Venga. Vale. Ah, no se la es. Se la espejo, mierda. Creo que hay que fijarse en el espejo, ¿eh? No. Hostia, más adelante hay trampas en todos los lados. Ahí a la izquierda no hay nada, creo. Pero no puedo saltar así. Pero qué falso. ¡Qué falso! Si en el espejo había un fuego. En fin, vale. Pues ha sido un puzzle de engaño absoluto esto, he estado a punto de mirar la guía, pero bueno. Al final lo pasamos. Uy, este nivel, no sé cuántos niveles son, este TRL. El anterior eran 4 al final, sí. El introductorio y 3 más. Aquí de momento está el segundo. Habrá revisitas al primer nivel para ir accediendo a los diferentes niveles. Creo que vamos a ser víctimas de laberintos también, como este. No es buena señal eso. Quieren que me desoriente, ¿verdad? Porque lo están consiguiendo. Vale, parece que lo hemos hecho bien. Ay, pero el laberinto por parte de Staticon no es muy habitual. Eso de él. Joder, qué suerte haber hallado la salida tan pronto, coño. A no ser que por aquí ya hemos entrado. Vale, estamos yendo bien. Increíble. Ese laberinto podría haber sido mucho más duro de lo que ha sido. No, pues mejor, porque vamos. Ya de por sí es largo el nivel. Como para andar con mierdas de laberintos ahora que no dicen los análisis. Pues supongo que si pisas eso mueres. No puedo hacer nada con ese objeto, ¿eh?
Un piano. Creo que no puedo moverlo mucho porque está este fuego obstáculo. ¡Ah! Amigo, vale, ya está. Primero es la otra cruz y luego esta. Ah, pues está siendo una línea habitual en Staticón en este nivel. Me alegro, tío. Se acabó este nivel y luego me da tiempo de más. Podríamos hacer dos sagas en el día de hoy. Dream Key, se llaman igual que las llaves de Lara's Dream 8. Por cierto, de momento no ha habido un solo enemigo, ¿eh? Es que eso debe ser un milagro. Hombre, enemigos tienen que haber, pero ya sabemos que por lo visto ya, vamos, no habrá acceso de enemigos tampoco. El primer enemigo de toda la aventura, este. Wow.
No entiendo. Es que no hace falta abrir esa puerta para absolutamente nada. Oh, esto es un secreto. ¿Pero para qué? Tengo que mirar un poquito más por... Tengo que mirar un poquito más por el conducto. Hay una ruta que no hice. Vale, por aquí no hay nada. Hay una ruta que no hicimos aquí, así que puede haber algo. Mira, por el agua también hay algo. Pero es que por aquí... Por aquí había un lugar para ir por abajo. Puede que haya algo abajo. Vale. Joder, algo hay. A ver si me voy a tener que quemar la cabeza ahora para llegar ahí. Eso, vale. Esto. Ah, es un secreto también. Ok. Pues no sé dónde ir. ¿Por qué hay que volver? No comprendo. Eso no lo he entendido. No, eso no lo he entendido. Pero para nada, además. ¿Volver? ¿Por qué? ¿Por qué razón hay que volver? ¿A dónde hay que volver? ¿Por todo el laberinto? No jodas. Por todo el nivel. Esto no es propio estaticón, ¿eh? Esto no es propio estaticón, tío. Hay que volver al inicio del nivel. Te putísimo cagas, colega. Hay que volver a hacerlo todo. Hostia, esto en estático no es normal, En estático esto no es nada normal. Aunque está cerca de acabar el nivel, eso sí. Este nivel en el que estamos ya está cerca de acabar. Así que menuda chorrada de segundo nivel. Salvando este backtracking infernal. No me imaginé esto. El estático te suele abrir atajos. Pero aquí no. Qué forma tan gratuita de perder el tiempo, tío. La verdad que ganitas ir acabando con Staticon por la simple razón de que llevo mucho tiempo con este autor ya, Fua.
Y no sé, no mola estar tanto tiempo con un solo autor. Vale, sigue. No digo que salgas por donde no puedes, pero sigue. Vale, venga, vamos. No sé si llego, no llego. Habrá que curarse, quizá. Vale, no, uff. Tampoco quisiera curarme por gilipolleces, a poder ser, que este es un nivel más o menos serio. Aquí no creo que abunden tanto los recursos como en otros niveles estaticón. Sí. Hay que volver a hacerlo todo. Aquí ya sabemos que no hay trampa. Ahora, a partir de aquí, ¿qué hago? Ah, vale. La videoguía creo que dice que vayas a la esquina aquí. Creo que ahora es por aquí. Sí. Ah, vale. No, no es tan difícil entonces. Ya está. Ok. Y ahora hay que darle a las dos palancas otra vez. Claro, porque tenemos que reabrir esa puerta. Vale, con darle a esa es suficiente. Aquí había que venir. Te cagas. Al puto inicio del todo. Donde empezamos la fase. Creo que te la apoya, tío. Coño. Espérate. Joder, el revólver. Esto sí que es un buen secreto. Esto sí que es un buen secretito. Aunque de momento me han dado muy pocas balas, pero ya tenemos el arma. No sé si puedo saltarlo esto. No parece una buena idea. Vale, esto se hundirá. Es el puzzle este en el que se hunde algo. Pero no puedo hacer nada más. Ah, ¿qué? Espérate. No. Me parece que no había que hacer eso de momento. Esto es la puerta de palanca, ¿verdad? ¿No? Coño, no se puede hacer nada. ¿Qué ocurre? Ah, pero por la putísima cara. Tienes que avanzar y luego retroceder. No tiene ningún sentido eso, tío. Oh, qué mierdas. Qué mierda de gameplay a veces, tío. Los niveles de autor, de verdad. Tío, dame una justificación para mover ese bloque. No, sí, ya está. Una palanca, algo. Casi, coño, ¿quieres que haga? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Acaba así el nivel! Oh. Pues habrá revisita seguro. Nos han faltado cosas que hacer, ¿eh? Cuánta puerta, Dios. Fuck. Hay demasiadas puertas, demasiadas llaves, demasiado todo. En este nivel voy a tener que mirar videoguía bastante, me parece a mí, ¿eh? Yo no tengo ninguna llave de esas.
Un tanto rebuscado para ser estaticón, pero bueno. LOL. Encima troleadas y todo, enemigos en lugares que no tocan y tal. Justo el tiempo, en fin. Vale, están hace tiempo. No sé a qué viene eso. Tengo que llegar aquí así. Es un poco raro este nivel para ser este autor. Ese salto tampoco es de los que suele utilizar él. No, 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 no. Que lo tengo que mirar. Ese salto rarísimo siendo este autor. Pero hay que hacerlo. Sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Seguimos. Joder, ha querido hacerlo un poquito más difícil de lo normal, macho. No, no demasiado, pero... ¡Coño! La puta madre. Oh, ya podemos coger la llave, genial. Pues este nivel en el que estamos es bastante corto, parece, ¿eh? Pero si verás tú que al final no va a ser una aventura tan larga como parece esta. A no ser que empiece a hacer gilipolleces todo el tiempo. Entonces sí puede ser bastante larga. No me puede salir algo simple ahora. Vale. Esta puerta no se habría abierto antes, creo. Vale. Si se ha abierto esta puerta al coger la llave es por algo. Pero qué cosa más rara que te exijan los saltos estaticón, tío. No mucho, pero te exige un poco en este nivel. Tendré que encontrar la cerradura ahora. Creo que sé cuál era. Esta no. Creo que esta tampoco, pero por si acaso. Es la del final, creo. Lo más probable es que sea aquí, sí. Silky. Ni tantas cerraduras que me voy a volver loco. ¿Qué es esto, coño? Ah, vale, es un puzzle de tiempo con los fuegos e interruptores, vale.
Pensaba que iba a necesitar videoguía para esto, pero no. Videoguía, no, pero rapidez, sí. ¿Por qué se ha abierto una puerta haciendo eso? No comprendo. Yo casi me lo como, a pesar de que he sido rápido. No, el que se ha desactivado es este. No lo he hecho del todo bien. Pero creo que el autor no es muy cruel con esto. Y ya está. Sí. Y pues este tipo de puzzles sí que me gustan, tío. Estos sí. Pues la llave aquí mismo. ¿Spar? ¿Como la cadena de supermercados Spar? ¿En serio se llama así la llave? Ok. Ya solo falta que aparezca una llave que se llame Carrefour o Mercadona. Así, para rematar la faena. ¿Te imaginas? Esta llave Mercadona por ser verde. No, 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 no. O la llave Heineken de la cerveza. Piensan verde. En fin. Bueno, es la banquila del anterior nivel. Que aquí hay tantas puertas que no sé cómo va a pasar. Si supiera dónde está eso, de puta madre, ¿sabes? Pero no puede estar lejos. El nivel de momento es que es enano el nivel. Vale. No. Aquí sí. Me cago en la puta de oros. Bueno, primero hay una palanca de salto, a ver. Vale, creo que es viable hacerlo con los fuegos apagados. Gracias. Pues está entretenido el nivel, tío. Qué bueno. Un nivel largo, pero este es entretenido. Porque hay veces que los largos... Además de eso, son puta mierda. Y luego encima este tiene videoguía y todo. Mejor situación imposible. Vale, cuidadito. Que no nos dejemos esto. Si el fuego está al lado mío, no puedo evitarlo. Porque no han surgido todos los fuegos ya puestos. Ah, vale, vale, me puedo tirar así, menos mal. Uf, me había asustado, ¿eh? Pensaba que no había llegado a tiempo o algo así, que había un bug. Bueno, en fin. Simplemente por aquí. Y ya ha acabado. Ah, vale, que ahora volvemos a este. Para ponerle efigie por aquí, claro. ¿Y el nivel de Rain Machine ya está? Joder. No, pensaba que estaba más atrás la trampa esta. La veo. Está guapo el diseño de las rocas en ese color verde tan distintivo. Vale, ahora este es el típico puzzle de... Efectivamente, de sostener la estatua de arriba.
Es curioso que en el juego original este puzzle se da una vez en todo el juego, en las catacumbas y ya está. No hay nada más. Inicio del nivel otra vez. Ok. Vale, creo que esta es una de las llaves del primer nivel. Así que hemos acabado ya ahora sí los niveles 2 y 3. Sí. Así que ahora lo más probable es que desbloqueemos la entrada al cuarto nivel. Así que hay que entrar en la casa otra vez. Un momento. A la otra entrada, no por aquí. Vale, aquí. Rasky o Ruski. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué mierdas? Vale, ya está. ¿Qué puzzle de mierda es ese, tío? Déjame pasar, hombre, hijo de puta. Pero ¿y ahora qué? Se ha abierto las puertas se fueron como antes. Esto es lo que se ha abierto, vale. Suerte que era fácil de resolver ese puzzle. Vale, por ahí. Y son 5 niveles, creo, o sea que tampoco queda tanta aventura, creo. Depende de lo que duren los otros niveles, no lo sé. Me parece que ha sido esta la puerta. Veamos. Through the Looking Glass, sí, el cuarto nivel, bien. Pensando a través de las gafas de ver, no, no sé, un nombre raro este nivel, ¿eh? No, through no es pensar, eso es through avanzando. ¿Por qué no está marcado eso? Menos mal que salió en otra ranura.
Es una sala de espejo de mierda, me parece. De momento no estoy entendiendo la sala esta, ¿eh? No estoy entendiendo nada, tío. Pero vale, parece que hemos traspasado el cristal y estamos en otra sala aquí. Hemos ido al otro lado del espejo. No estoy entendiendo de momento el nivel, ¿eh? Si hay enemigos es que era por ahí, me imagino. Supongo que estamos yendo bien. No lo sé. No lo sé, tío. Ha empezado confusísimo este nivel, pero una cosa de putos locos. Vale, creo que hay una grieta a la que te puedes agarrar. A ver si la veo, porque es que... Sí, vale, ya la vi. Sí, estábamos yendo por el lugar correcto, efectivamente. Si no, no parecerían enemigos. Dios, que inicio de nivel más raro. Y creo que hay un puzzle... Muy jodido después, ¿eh? Venga. ¿Cómo? Sí, sí. Coño. Mi madre. No me lo puedo creer. ¿Estoy imitando a los escorpiones o algo? Pero no paran tú, ya está, ¿no? What the fuck, tío. Qué risa de enemigos. Últimamente no estoy acostumbrado a ver rediseños tan logrados en los enemigos, ¿eh? Es que eso normalmente se suele ver en niveles de Hall de la Fama, pero no aquí. Bueno, será por la escalera, digo, ¿no? No sé.
aquí. Coño, bueno, ya está. Ya ha sido suficiente. Venga, vámonos. No hace falta que aparezcan 1.000.000.000 tampoco. Ha sido una risa, ha sido divertido, pero ya está. Se acabó. Si quiero un videojuego en donde aparezcan enemigos hasta el infinito y más allá, me voy a un videojuego online. Es que así. ¿Por qué hay una entrada aquí también? Ah, vale. Es por donde llegábamos a la grieta. Vale, entonces nada. Otra vez un puzzle de estos. Deja de mirar la videoguía o hablaré de forma ilegal, ¿eh? Os lo digo así. O miro la videoguía o lo hago de forma ilegal. No soporto estos puzzles. Mierda, había que arrastrarlo más, joder. Vale, este empujarlo. Vale, ya está, ya no necesito más la guía. Y se alargaba el puzzle por un secreto. En fin. No puedo. Voy a tener que ponerlo en donde estaba el botiquín entonces, o no podré salir. Estamos aquí, bien. Esa es la puerta que teníamos abierta. La efigie no la tengo, creo, así que ya la pondremos. En la palanca, lo único que estaba estaba al inicio del primer nivel. Coño de su madre. Ah.
que hay demasiados enemigos. Vale, sí, son flojísimos, pero joder. Vale, no pensé que fuera a aparecer la reina de las cartas de repente. LOL. ¡Demasiados! ¿Qué sois, un enjambre cartero o qué? ¡Dios mío! Vale. Y no hay... Pensé que saltaría algo, Es un enemigo valioso. Madre mía, con las cartitas. Por suerte son enemigos muy flojos, pero hay demasiados. ¿Eh? Ah, es un puzzle de bloques muy simple, ¿no? Parece. Ah, sí, sí, parece que se abrió esto, ¿no? Sí. Ah, vale, era aquella puerta de tiempo. Uy, agüita. Aquí está la puerta que nos queda.
coño. No, no sé bien qué dice, pero bueno. Corazones y corazones. Son las reinas de corazones, tú. Los enemigos esos. Esto es lo que me esperaba del segundo nivel, un atajo como este. Pero no, había que hacer un backtracking infernal. No entiendo a qué vienen estas imágenes en esta sala. ¿Qué cojones? Este nivel está siendo más raro. Mira, hay un bloque aquí, ¿no? Ah, no. Vale, vale. Podría ser un puzzle de mierda esto, no lo sé. No sé qué es esto. Nothing here. Ok, vale. Pues si no hay nada, no hay nada. Aquí en secreto. Pues nos falta por aquí adelante nada más. Vale, esto debe ser la puerta que se abre de tiempo con pisando esto. Las texturas son tan raras, tío. Me confunden un poco. Tío, no lo he hecho tan mal. Joder. No debería hacer los tramos de tiempo tan complicados, tío. Que en general las tareas son fáciles y ahora tramos de tiempo medio imposibles. No encaja con la filosofía del autor. Vale, ahora. Ah!
¿Un enemigo ahí? ¡Ay, mierda! ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Ha pegado un mortal? Pues media vida para... ¡Un momento! Vale, es una trampa, nada. Pensaba que era un rollo de pergamino, tío. Por fin, joder, no me salía. Había que esperar, creo. Cámara, hombre. Oh. Eso está en la otra. Yo. Hay que dar un puto huevo de rodeos ahora. Bueno, esta parte es muy fácil, pero hay que viajar mucho de un lado para otro. Esta parte de agua está durando demasiado. ¡Ay, acaban de verlo aquí!
Y ahora... de ritmo... ¡Ah! Estamos de vuelta de ritmo, sí. Puedo ir un poquito más rápido, venga. ¿Ves cómo era de tiempo? Así que, en fin, se vuelven estas cosas. Ah, vale, para atajar por aquí, porque... Ah, no. No. Ah, joder. Se baja... Cuando cojo esta gema se baja que el bloque, vale, vale. Sí, sí. ¿Será por aquí? ¿Daré? Sí. ¿No? Sí. Ay, pero no sé si era aquí o a la derecha que... Voy a poner la que tengo ya, pero me falta la otra. Ah, la otra está aquí mismo, vale. Vale, no, no era ahora. Ah, va a perseguirnos en espíritu en breve. De puta madre. A ver si suerte y me persigue cuando consiga la llave roja, porque habrá que volver aquí igualmente.
¿Qué? No lo comprendo. Me llevaba un buen rato sin tener que mirar guía, pero... En fin. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no revienta ese jarrón? Hay que destrozar los jarrones, parece. Sí, pensaba que era eso, pero pensaba que este... No se podía destrozar, tío. Oh. Yo lo había intentado y el juego no me dejaba. Pero podemos estar muy cerca de concluir la aventura, no lo sé. ¿What? Vale, espérate. De pisar esto provoca... ¡Ah, mira! Si está la llave disponible ya, qué bueno. Pues no hay que dar grandes vueltas esta vez para los espíritus, qué bueno. A ver si se extingue esto. ¡Bien, bien, bien! Puede haber sido a gusto, coño. Los tramos espíritus así dan gusto. No dejé la cámara, pero supongo que sabría esto, ¿no? Ah, pues no. Creo que este es el mismo nivel de antes, a Rin Machine, es que es el nivel de antes. Ah, vale. Las dos llaves van aquí. Bien. Yo son las cerraduras que antes veíamos al otro lado de... del nivel. Ah, vale, que lo otro es la llave roja. No tenemos la roja. O sea, tenemos la roja, pero no tenemos la de ese otro color. Ha de ser por aquí, imagino. Hay que volver desde abajo, joder. Es que esa era la otra llave que nos quedaba, tío. Uy, aquí hay una roquita. Ah, vale, pensaba que me iba a costar más volver, pero no. Otra llave Spar. Ah, oh, mira la cerradura roja, ¿dónde está? Al lado de esta efigie. Bien. Y tenemos la efigie que creo que va en otro nivel diferente a este. Sí, pero ¿dónde estamos ahora? Estamos de vuelta en Through the Looking Glass, vale. No hay nada de cambios de nivel, que yo flipo, vamos. ¡Choso! Otra puerta de las subacuáticas. Pensamos que habíamos terminado de ahí abajo. Se ve que no.
Lo bueno es que las puertas se van cerrando conforme las cruzamos. Así que solo estará aquella abierta. A ver si puedo ir por aquí sin necesidad de ir a respirar. ¡Coño de su puta! ¡Ah, gracias! ¿Pero qué tenemos de nuevo? ¿No tenemos nada nuevo? No lo entiendo. No, espérate, espérate. No, 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 no tenemos nada nuevo. Vale, me he dejado un objeto clave ahí. Vale, vale, a ver. Me dejé la estrella aquí. Joder, puto ciego. Me dejé la estrella aquí. Dice ya que había algo raro. Y pues no nos queda casi nada para acabar este TRL, ¿eh? Puede que dure menos de 2 horas al final. Vale, ahora sí que tenemos que estar aquí con la estrella esta. Vale, ahora sí. Coño, qué susto. Pensaba que me había dejado un objeto clave en a tomar por culo. Vale, hemos acabado esta revisita al nivel de Ring Machine. Es un nivel dividido en 2 trozos, por lo visto. O sea, que hemos acabado 4 niveles por ahora de... Creo que son 5. No, son 6, incluido el bonus. Aquí hay que venir ahora, vale. Pues qué susto, tío. Pensaba que la habíamos liado, pero bien, pero nada. ¿Se podrá mover este también? Pues por si acaso lo muevo. Nope. La puerta que se ha abierto está de aquí. Tengo curiosidad por ver el nivel bonus, ¿eh? Pero mucho, a ver qué es. Podrían haber cosas interesantes ahí. Hay veces que los niveles bonus son una risa que te cagas en los TRL, ¿eh? Incluso niveles bonus que son originales más no poder. Yo me acuerdo aquel de, el de preguntas y respuestas. La mierda era que si te equivocabas caías en un softlock en ese nivel, pero bueno. A ser un nivel bonus tampoco importa tanto eso. Creo que este nivel, el que vamos a continuación, se llama The Block House. Quinto nivel Block House, sí.
Entonces este es el nivel final. Creo. O sea, este y luego el nivel bonus. Y se acaba. Ups. Este mecanismo son como tirolinas especiales. Esto, como mola. Lo que es animación y todo. Está muy guapo, tío. Simula ser una tirolina, pero te lanzas en una especie de bola rodante y la girando así hacia adelante. Ah, vale. Algo tenía que abrirse, ¿no? Pues no he mirado la duración de este nivel en la videoguía, así que ni puta idea. Creo que no hay videoguía de este nivel. No lo sé, ¿eh? Puede que no haya videoguía de este nivel en el que estamos ahora. Pues eso puede ser un problema si hay puzzles duros. Vamos a ver, de momento nada complicado, pero sí que se pueden dar situaciones difíciles. Buah, esto tiene pinta de secretito, exactamente. Pues primero era por aquí, parece. Sí. Ah, pues esto era un secreto. Ah, es una de las monedas para el nivel bonus. Que no sé cuántas hacen falta, pero al menos una de las monedas la he cogido, vale. Me fliparía encontrarlas todas, tío, y acceder al nivel bonus de forma legal. No creo que pase, pero ahí está la posibilidad. Que si es una sola moneda, ya está todo. Mierda. Hostia, me encierran aquí. Casi no entro. Casi no me dejan entrar. Oh, no, esto no, tío. Oh, fuck. Hostia, pues todavía me queda nivel, ¿eh? Joder. Hostia, este nivel es largo, el de Blockhouse. Vale, vale, me queda todavía aventura, ¿eh? Puto asco, ya me va a obligar a mirar la guía a cada combinación para no perder tanto tiempo. En la primera es uno. En la primera es izquierda derecha, sin más. No me gusta nada este puzzle, tío. Oh. Vale, este es el último nivel de gran tamaño de esta aventura. Ya después es el final. ¿Qué es esto?
Ah, está activado el tiempo aquí al lado. ¿Se acaba de ver la siguiente combinación? Dos, tres, uno, sí. O sea que entrar aquí es para saber la siguiente combinación. Oh. Vale. Al menos puede que no haya que mirar la videoguía más veces. Las demás combinaciones parece que te dan las pistas para ellas. Pues este es el nivel más largo de todos, ¿eh? El de Blockhouse. ¿Abajo? Coño. Vale, los típicos pistones, ¿no? Pero sonando como bloques de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ser un problema, porque me tengo que parar sí o sí aquí. Bueno, ¿cómo he pasado así? LOL. Nivel, la verdad que al final lo tonto se va a quedar cerca de ser un nivel que merezca ser hecho en directo, tío. Voy a cuadro eso. Porque ya sabéis, a mí un nivel para ser hecho en directo tendría que durar más de 3 horas y ser mínimamente entretenido. Las dos cosas de golpe. No, no, no. Ah, si era así, LOL. Ah, no se había podido traspasar esto, tío. ¿Y qué? ¡Ah! Y se ha creado un camino aquí, vale. Así sí. ¿Qué hostia me acabo de meter? Cholo, habrá que ir a hacer la combinación otra vez de botones. Perecita. Y a lo mejor te la dicen en algún lado la siguiente combinación, ojalá.
812? ¿Qué mierdas es eso? Vale, lo tengo que mirar en la guía. Eso no es una combinación, eso es tocarme los huevos, vamos. Un puzzle matemático, ¿a qué viene eso? Y más por parte de Staticón, que apenas te metes puzzles. Y de repente hay un puzzle matemático que no sé, ni medio entiende. Aquí no sé si hay alguna cosa rara. Vale, no. Pues yo creo que estaremos volviendo, ¿no? Para el puzzle. ¿En serio? ¿Otra vez aquí? Esta es la cuarta vez, por lo menos, que estamos aquí. Me cago en la leche. No sé, al final el nivel no era tan largo, pero... el grueso se concentra aquí. Pero es que el jardín no sé dónde va. ¿Qué coño? Aquí no he estado, ¿no? ¿O sí? No me suena, ¿no? Qué cosa más rara, tío. Vaya abuso de revisitas que hay en este TRL, ¿eh? En este autor, esto no es normal. Aunque las revisitas solo ocurren a este nivel, pero ocurren. Encima, esta sala es un puto lío, ¿eh? Voy a suponer que hay que mover el bloque ahí en medio donde el fuego. Sí, tenía sentido que fuera eso. Ok. Yo, vale. Había hueco invisible ahí, Dios mío. Pensaba que había quitado el volumen, coño. El volumen del juego, no, el volumen del exterior, o sea, el volumen del móvil, más bien. En fin. Vale, ahora sí que se abrió aquella puerta, entonces. Para atajar más fácilmente puedo hacer así. Y ahora puedo... hacer así. Sí.
Me tengo que ascender otra vez por la escalera esa. Parece que no hay otra forma de volver, ¿no? A ver si cogemos la llave ahora. De momento no. Tampoco sé dónde va esa llave. Me cago en la puta. Al final sí va a ser un nivel tan largo como estaba previsto. Puede que fuera de tiempo esa puerta. No me fijé. Ah, hostia. Aquí hay una puerta que no cruzamos en su momento, ¿verdad? No, eso no tiene sentido. Volver ahí por qué. Tío, no tiene sentido volver por ahí. Ah, que ahora pisas eso y sí se abre la puerta, pero por la putísima cara, antes no. Me acuerdo que en su momento intenté pisar eso y no se abría esa puerta. No entiendo por qué cambia eso ahora. No sé, hay algunas cosillas del gameplay que no están teniendo sentido. Pocas, pero hay alguna que descoloca. Claro, antes pisas esto y no se abre la puerta, ahora sí. Por la cara. Sí, pero no puedo volver por donde vine. Ese es el problema ahora. Debe ser por... No, tampoco. Tío, ya está, hombre. Que tengo que llegar la puta llave, basta. No hace falta poner tantísimo enemigo, ¿sí? Déjame coger la llave, aunque sea. Una cosa es poner enemigos y otra cosa es abusar de eso. No sé dónde va. No sé dónde va. Hay mil millones de cerraduras en este nivel. Ah, a ver. Vale, es la de aquí. Vale, vale. La última llave que me quedaba por encontrar, de hecho. ¿Eso acaba de abrir otra vez un teletransporte? Joder. Este nivel me descoloca ya, tío. Sí, vale, ya está.
Pues volvemos a Blockhouse, creo. Menos mal, porque estoy un poco hasta la polla del nivel de Ring Machine. ¡Ahí está! Ya hemos acabado. ¡Oh! Entonces no nos queda mucho para acabar el TRL, ¿eh? Coño, buena, buena. Bueno, nos quedará el nivel bonus. Pero lo tendré que cargar aparte. Bueno, si era una moneda nada más la que había que encontrar, ya la tenemos. Pero no creo que fuera solo una moneda. Habrá que subir todo esto. Pues pensaba que quedaba más nivel, estaba convencidísimo, ¿eh? Pues ha sido bastante... Yo solamente había que hacer la combinación una vez. Bueno, dos veces la de los botones, pero... En plan, la combinación correcta solo se requería una vez. O sea, que las demás puertas eran trampas. Suerte que no perdí el tiempo con combinaciones incorrectas entonces, ¿eh? Vale, aquí va el cubo, sí. Pero bueno, el sombrero, ok. El cubo yo ahora. Yo qué rico, tío. Pensaba que quedaba mucho más nivel, de verdad. ¡Mira las llaves del Jeep! Esto es lo que estábamos buscando durante todo el TRL. ¡Qué bueno! Lo de la moneda no son de ese, ¿eh? Pero ya digo, el nivel bonus accederemos con trucos y ya está. Porque lo que es la aventura normal creo que se va a terminar ya. Esas son las llaves del coche que andábamos buscando toda la aventura. Coño, gatitos. Me acuerdo de un nivel super risa con gatos, tío. En el que si matábamos a los gatos, explotábamos y ya está. Como si estuviéramos usando el truco ese de suicidarnos explotando en el Tomb Raider 2. Pues pasaba eso si esperábamos a los gatos. A lo mejor ahora, para que salte el Finish Trigger, hay que coger el Jeep. Insisto, el nivel bonus lo cargaremos con trucos. Que no sé cómo se accede y tampoco me interesa saber cómo se accede. Me interesa hacerlo, no cómo se accede. Ya está. No tengo por qué complicarme la vida con gilipolleces. ¿Es la canción del inicio de Resident Evil 3? ¿Qué coño? Bueno, eso creo. Y final... ¡Hostias! Bueno, se supone que acaba ahí, no sé. Sí. Yo vale, a algún puzzle que otro lo diseñaron otros autores y no a él. Vedadle. Vale, pues lo que es el progreso principal ya está. Ahora habrá que ir haciendo el truco de cargar de nivel hasta que tengamos acceso al bonus level. No, es este. No es este. Ay. Coño, no me gires tú, cabrón.
Blockhouse no es este. Joder. Y machín otra vez. Incluso así. ¡Oh, qué suerte! Bonus level, vale, este es. Perfecto. No. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué haces? Sube de frente. Vale. ¿Y después el Blockhouse? ¿Rimachen otra vez? Vale, había que conseguir 4 monedas, pero obviamente no las quería conseguir todas. A ver, me las he creado, ¿vale? Pero es que por lo visto hay que darle a un jarrón en la parte de arriba para poder acceder al nivel bonus. Vamos a poder hacerlo, pero a ver dónde estaba esa zona ahora. Aquí. Aquí debería de haber un jarrón en el tejado. Y creo que le podríamos dar con la escopeta, a ver. Correcto. Vale, hay que darle al jarrón ese. Lo legal es con el revólver y mira el láser, pero bueno, esto es para un nivel bonus, me da igual. Hacemos así. Y hay que entrar aquí. Y ahora hay que ir usando las monedas una por una. Bueno, hay que venir por aquí primero. Y hay que ir usando las monedas para ver una serie de mensajes en esta pared de aquí enfrente. Una vez vistos esos mensajes, el nivel bonus acaba, es así de corto. Custom Riding Blues. Wow, I must be dreaming. Debo estar soñando. He logrado no ser liquidado. He logrado que no me maten. Aquí pone... Wow, no puedo creer que haya hecho este salto. Esto tiene que ser un sueño también. ¿Quién es ella? ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Alguien me ha levantado! ¡No! ¡Alguien me ha despertado! Y en el último mensaje que pone... ¡Ey, buddy! ¡Ey, tío! ¡Ey, compañero! ¡Este es mi sueño! ¡No el tuyo! ¡Mi sueño! ¡Y ya está! Eso es todo lo que había que ver en el nivel bonus. Ahora lo único que hay que hacer... Es llegar al final normal. Una vez hecho esto, solo hay que llegar al final normal, porque este nivel no tiene finish trigger como tal, el nivel bonus. Ahora, bueno, hay que repetir lo que ya hicimos.
así que vamos a ir despidiendo ya. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Con esto hemos puesto fin en el día de hoy a los niveles autor creados por el autor llamado Staticon. Al fin, ya iba tocando, así que una saga más que queda realizada en el canal a su vez. La saga de Lara's Dream. Y en breve vendrá otra saga más, la de The Riders. Una saga creada por Dance Rider. Una saga creada por Dance Rider. Solo queda ver el Finish Trigger de nuevo. Aunque no tendría ni que ir por aquí otra vez, pero bueno, lo voy a hacer por completar como debe ser el TRL, ¿eh? Sí, me dejé 3 monedas entonces, pero es que no voy a andar cogiendo todas las llaves de turno para llegar a un nivel bonus, no me da la gana. Creo que es la canción de la intro del Resident Evil 3, pero sí lo es. Está variada la canción aquí. Adiós.